gritad con nosotros: ¡Viva San Antolín! ¡Viva! ¡Viva Salinera! ¡Viva! ¡Viva las Cabañas del Jamón! We'll be right back.
ocuparemos la vida bien limpia y de brazos andremos, dejaremos de paz, no dejar hijo mayor, que borracho a las 6 de la tarde, no conoce la vida de Dios. No podemos comenzar este pregón sin nombrar a Manuel Puyol, nuestro querido integrante de la charanga. Nos has dejado cojos en todos los aspectos. Te echamos de menos. Donde estés, solo queremos decirte que este pregón va dedicado íntegramente a ti. Fuiste charanguero, danzante, peñista, colaborador siempre en todos los proyectos en los que te involucrabas. Club de fútbol, Peña Sariñena, club ciclista, lo daba siempre todo. Pero lo más importante para nosotros es que fuiste un gran amigo. Siempre dispuesto a ayudar y a compartir una sonrisa en cualquier lugar. Destacando por su espíritu generoso y solidario. Nos has dejado un gran vacío sin tu presencia. Tu memoria vivirá en cada nota que toquemos y en los corazones de todos los que tuvimos la suerte de conocerte. Manuel, no te olvidaremos. Nos llena de orgullo y satisfacción ser pregoneros este 2024 de nuestro pueblo, la Villa de Sariñena. Justamente cuando la charanga saxofón cumple 25 años. Estos somos los actuales componentes. Carlos Pérez, Carlos Tallero, César Cafur, Daria Noro, Ivana Llora, Javier Moreno, Javi Val, Jesús Abadía, Jesús Benito, José Manuel Nogués Titana, Nacho Paralet y un servidor. No nos olvidamos tampoco de los que han hecho alguna actuación o colaboración con nosotros, como Manuel, Zapa, Bole, Jorge, Pedro, Johnny, Antonia, Elba, Rafael, hasta nuestros queridos ahogadores Francisco Lar, Pedro Morales, entre otros. Todo comenzó una cálida noche de verano, durante las festividades de un pueblo, cuyo nombre no logramos recordar, pero sí que un grupo de amigos disfrutaban del jolgorio con las garganas de grillo. Entre risas y cervezas, observaron una charanga que recorría las calles con su alegre estruendo. Trompetas, tambores y saxofones resonaban mientras la multitud lo seguía, contagiada por su entusiasmo. Fue entonces cuando, entre bromas, uno de los amigos sugirió lo impensable. Imaginaros que fuéramos nosotros los que fuéramos tocando. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué os parece si formamos nuestra propia charanga? El grupo Isorral, para terminar su carrera, una charanga de pueblo buscaba el 15 de agosto llevar en su repertorio. Tuvimos la suerte de ser partícipes de su disco homenaje y en el auditorio de Zaragoza, después de todos los grupos aragoneses, la charanga saxofón finalizó aquella noche de vida. Hasta en televisión, nuestra charanga ha aparecido, pues en el programa Bú, los lobos bien mal lo pasan. Que la música, la alegría llene nuestras calles y que al final de estas fiestas nos sintamos aún más orgullosos de pertenecer a esta maravillosa villa. Sariñena, ya no queda nada para nuestras fiestas de San Antolín. Por favor, disfrutar, pasarlo bien en la calle y sobre todo respetar a todo el mundo. Os pido, por favor, la cuenta atrás con las mayonesas, con los pregoneros, con las autoridades. Por favor, 10, 9, ¡Gracias!
fiesta de lo que podemos esperar, que sea divertida, han empezado con muy buen pie. A pesar de que ayer llovió, está un día estupendo, por lo menos la mañana está súper animado. Nada más hay que ver el jaleo, la fiesta que hay. Y bueno, es lo que esperamos, que transcurra con normalidad y que sean una fiesta, que la gente la recuerde como una buena fiesta. Soy Gomenado en la fiesta de San Antolín, un ambientazo. Hemos sacado ya la cabalgata, aquí estamos en la plaza del Ayuntamiento, en Plaza España, con el pregón, con el chupinazo. Ahora nos trasladaremos a la calle del Mercado, donde tenemos el tardeo canalla, la fiesta Holi, una fiesta de colores, una fiesta de alegría, una fiesta que todo el mundo de Sariñena espera con muchísimas ganas. Y a pasárnoslo bien, que es la finalidad de las fiestas, con ese objetivo, ¿no?, de intentar llegar a todas las edades, sobre todo a la gente más joven y a la gente más pequeñita, con actuaciones infantiles, con la carrera de pollos para los más deportistas, con esa figura del Mairal, ¿no?, intentando que haya una paridad, una igualdad, que se note ese progreso como sociedad que tenemos y nuestro compromiso con el mismo, ¿no? Así que espero que transcurran muy bien estas fiestas, que todos lo pasemos bien, que disfrutemos de esta programación que hemos preparado con mucho cariño y mucho respeto para todos nuestros vecinos y vecinas, y que paséis todos unas felices fiestas.